Cuenta que estamos arriba en la micro y yo te canto y vos bailás. Ya vamos en la 401 para la casa nosotros, ¿ya? Ya, ya de nuevo, dale. Ya, espérate, primero nos vamos a... ¡Espérate! Primero vamos a parar la micro. Ya, nos paró. Hola, tío, ¿cómo estás? Nos subimos. No molestarlo, simplemente venimos a... Hola, muy buenos días, señora. Yo sé que vas a bajar y todo, y vinimos a dar un buen momento. Ok, por favor, el señor conductor, póngale tape al casete. Ay, tengo que ver cómo baila la gente de la calle. Con las palmas arriba, palmas arriba. ¡Dice! ¡Ay! ¡Que baile el mono! ¡Que baile el mono! No, yo no, soy el mono, po. ¡Baila! Peluca, mira, cuica, mira. Espérate, un lobo, toro. Yo te quiero tanto, tanto. Yo te quiero tanto, tanto. Que no puedo estar sin ti. Hoy ahí lo más chido y el grito. Bienvenidos acá, chiquillos. ¿Cómo están? ¡Qué regio! Hoy día especial de baile, vinimos con estos vestidos ridículos, weona. Pero son especial para sacudir. Imagínate, weona, che, veo los muebles tú ahí. No, para nada. Para sacudir, weona. Te agarramos, hoy te tiramos al techo. ¿Cómo te verías, linda, limpiando las hojas? Bueno, ¿mm? Encima de esta fecha. Hoy, pero igual, ¿te ves como estupenda? Te parecía el guruguru. ¿Sí, conche tu madre? ¿A dónde, weona, con esta peluca me parezco a la Mariana Terdeña? Nadie, mira, ni siquiera alguna no la conoce, weón. Ella la fue con ella, porque ella me parezco a Soledad Neto. Hola, muy buenas tardes. Soy Soledad Neto. Y sí, soy positiva. Sigue positiva, qué mal ese comercial con ellos. Yo el otro día estaba viendo tele con una amiga y salió vive positiva, mi amiga. Ella dice amiga y era ella, la weona. Ella dice, si está sola siempre en la casa, lo único que está, tiene un perro. Que lo más cuico que tiene vos, una casa, un perro. Y vos también estáis solo porque ya esos huesos ya no van por zapatillas. Ahora tenés que comprar celulares. No, mi amor, ahora estoy regalando tablets. Estoy regalando tablets. Siempre te está más barata que los teléfonos. Oye, ¿cómo he estado? Al borde de la perfección. Pero al borde contrario. Así como al otro lado, no. Ahora tiene teta el maraco ridículo. Mira, ¿sabéis qué? Soy bonita, tenís teta, pero tenía una cara de hombre, weón. Seguí siendo un hombre, cuñado, tenés pichula. Bueno, tanta weá, pues soy yo. No, rara. Yo aunque tenga vagina, voy a tener cara de caballo igual, chicos. No. Voy a tener que decir a la gente y van a decir, oye, caballo, tengo vagina.
Andy y andarla mostrando así, ¡oye, respétame! ¡Qué asco como le quedan las vaginas, weón! Y más encima se la hacen con este pico que lo tiran para dentro y con los cocotas en los labios. Imagínate qué linda, lindo los labios. Es que el 8 días, weón. Te quedan como la piel del codo. Weón, el otro día una amiga nos dijo. Primero era una cola fuerte. Y después se puso teta, eso, pero entera. Y yo dije, ay, weona, eres como una mujer Playmobil, weona, te sacaron todo. Y me dijo, me hice choro. Y yo así, ah, mentirosa curia, ella se hizo choro. Y se bajan los pantalones y nosotros así. Weona, se abrió el choro. Y yo le dije, mentira, tenía el pico para atrás. Se tiró un sillón y se abrió la zorra manaca, se asomó hasta el doctor. Horrible la zorra. No, pero la zorra. Y yo así como. ¡Ay! ¡Weona! Yo me voy a. Esa le metió los deditos y empezó. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Pasa pico! ¡Qué hay! ¡Pasa pico! Si no entra ni una, voy a hacer choro, debe estar. Pero, yo me voy a hacer un choro nomás. Me voy a hacer pico y al lado un choro. Total, le voy a decir, ya, Pontista, elige. Y tenía hoyo. Y tenía hoyo también, así como. Y tengo lugar. Ella es la hermafrodita. ¿Te imaginas, weona? Oh, ese día entretenido, yo me iría con los pies. No, es como el video de esa mujer que le está metiendo por el choro el pico y el weón se pasa para el hoyo y la mujer. ¿Te imaginas, weona? Amiga, que tú no sabes, ese calambre en el ano. Terrible. Es terrible, es como que te cagaron la vida para el resto de tu vida. Te decís, no voy a poder sentarme, cagar y ser pasiva de nuevo. Weona, ¿por qué duele terrible tanto? Lo, es yo que lo, hay weones que son brutos. Hay weones que son brutos, que meten el pico. Por eso yo entiendo a las mamitas en sus casas que no les pasan el chico a los maridos. Y más encima cuando te hacen eso se te sale el hombre, porque una jamás grita así. ¡Ah! ¡Ella! Así. ¡Oh! ¡Sí, pues si uno está culiando! Oye, yo he culiado de mujer, weón, y estoy así como. Y se te sale tu pelo vaginal así como. ¡Ella, weón! ¡Ay, weón! Y te lo metes fuerte y tú así. Ella, los peos vaginales jamás sonaron así. ¿Cómo sonan? Ah. Pero si se llenan de aire, ¿viste? Es como Camacho. ¡Dale de nuevo! ¿Viste? Ahora yo te acompaño. Ay, pero bueno, soy un caballito de lindo por eso, yo entiendo, buena. Yo entiendo a las mamitas en sus casas que uno le pregunta si tiene y le ha pasado el chico al tío. ¡No! Después la vieja tiene 90 años y le pasan el ya, le pasan el hoyo. Pasa todo, pues bueno, hasta los 90 años las abuelitas le echan la cuelga. Es que a los 90 años la vieja ya tiene la zorra pasta, así como. Lo meten así como. Y la vieja está ahí, huevón, haciendo crochet. Aburrida. Pues ya no tienen el choro apretado, primero se tienen que poner. Señora, póngase una bolsa ahí con hielo en el choro, que se aprieta. ¿Qué? Yo me lo pongo en el hoyo. ¿Vos te entramos el hoyo con hielo? Oye, maravilloso. Hoy día es el día, mañana es el día del pisco chileno, chica. Así que vamos a tomar un poquito de Espérate. Pisco. Pero ¿hay gente que toma pisco? ¡Sí! ¡Qué pobre! ¡Ay, ya! Sí, mírame las tetas. ¡Qué pobre! ¡Qué asco, buena! ¿Cuánta ladilla y cuánta infección hay entre medio esas tetas? Igual cuando la viste, quedaste negra. Oye, anda a buscarlo, pues si tú soy nada aquí la modelo, mi amor. Está bien, pues si tengo cuerpo y actitud de modelo. Por ¿sí? eso pertenezco a Falabella. ¿Vos soy de Michaeli? ¡Ay, qué antiguo Michaeli! ¡Vamos a ir Michaeli! ¡Oh, las tiendas Michaeli o los almacenes París! En Michaeli, me acuerdo que yo compraba con leche. Iba con una libretita y ahí está anotada. Así que compré un tinto. ¡Oh, 70 cuotas! ¿Eh? Sí, y después cuando termináis de pagar la weá, ya la weá ni existía el pico, la vieja lo tenía todo adentro. Qué oye, pobre, salud, buena. Bueno, salud. No tenemos pico nosotros, para pero que tenemos falta. Sí, Mitrai, que también es pico chileno, dejamos al tiro en claro, para toda la gente del Perú, que es pico chileno. Quedó a un lado de Arica, justo donde está ahí el límite, al ladito quedó el pico. Es chileno. Toma. Salud. Salud. Comida china, Julia. ¿Verdad? Hoy día el día completo.
Pero tú estás a dieta. Y la gente pobre hoy día, weón, allá afuera el Toby. ¿Cuánto va a comer? 10, ando en ayuna. Oye, pero las viejas compraban de 20 y decían, es para tener en la semana. Weón, pero eso la panta con limón. Es rico el completo del Toby, weón. Dígame que no están con el bajón vivo y se van a comer una weón del Toby. Igual le ponen salsa de ajo. ¡Qué rico, weón! Sí, y los maricones que pasan a comer completo, después se vienen para la disco y están bailando así como... Y tiene ganas de cagar y están ahí apretando el hoyo ahí. Y se encuentra con un hombre y el hombre le dice, soy activo. Y el hoyo así, no, niña. Ay, no. No, y dicen así como, yo soy pasiva, pero yo me cago. Y van a la casa del hombre y le dicen, espérame que voy a hacer pipí, ya pasa. Que otra culia desmaya. ¿Qué? ¿Se desmayó una weona? Sí, pues viste, yo te dije que no tenía que venir. ¡Baja, bájamelo! ¡No, baja, no baja, música! ¡Baja! Espérate, pues, que me vio como la Dominica ayer. ¡Noticias, noticias, Gaby! Tenemos contacto play directo de Fonso y con otra alcohólica se desmayó. ¡No soportó el aire de Providencia! ¡Ahora enfócala! Ahí está, ¿con dónde está? ¿Está bien la chica? Directamente desde Fausto, la mujer se tiró del cuarto piso. ¡Ah! ¡Sí, se tiró de comer! Una mujer de verdad desapareció, una lesbiana se la comió. ¡Huevona, la mujer se la llevaron ya! ¡Por favor! ¡Estamos preocupados! ¡Ya se fue! ¡Mira, está fuerte, me lo está diciendo! ¡Está ahí atrás, Mónica! ¿Quién es la mujer que se desmayó? ¿Quién era la que se desmayó? ¡Fuera, concha tu madre! ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¡Pregúntale a los testigos! Espérate, aquí vamos a entrevistar a la primera señora que vimos acá. Ella estaba vendiendo calcetines. ¡Tenemos un mega testigo! Tenemos acá una amiga que estaba vendiendo calcetines. Quiero saber, cuénteme, señora. ¡Un casa noticia! ¡Uy! ¡Tranquila! ¡No, no vi billetera, por favor! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué acabo? ¡Cállate, concha de tu madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, niña, si fue la única. ¡Ella! ¡Qué niña, si fue la única! Amaro, por favor, ¿qué te pasa? ¿Te dejó cagar a otro? Sí, los demando y los demando. Okay, ¡vaya, la llevaron! ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, digo. Ok. Espérate, se me salió un poco. Cuidado, el tubo era la princesa a caballo. Esto. Pero separa una muralla aquí. Ya, míralo de nuevo. Ok, separa entonces. Ok, estamos conmocionadas, una lesbiana acaba de chocar. Se dice que era camión al chile, me dejó todo lleno de agua. Oye, lamentablemente la chica, no, mira, ve la cara. Lamentablemente la chica no pudo con el aire de Providencia acostumbrada a los suburbios de Maipú. Y se desmayó. Lamentablemente, acá en la comuna de Providencia, el aire está tóxico, tan tóxico que tenemos un travesti en la otra pantalla. ¿Aló? ¿Roberto? Ay, perdón, anda pinta. Ya, ok. ¿Cómo? Bravo, ok. Fernanda, ¿qué es lo que pasa por allá? La verdad es que se la llevó la ambulancia y no pudimos hacer nada, ni siquiera le alcanzamos a robar a la Julia, pero bueno, ya se la dio todo bien. ¿Cómo está todo en el estudio? Las enfermas. ¿Aló? ¿Stephanie Fox? Ah, no. Ah, Peter Max. Ah, no. Ahora volvemos en vivo. Oye, weona, qué terrible, la mujer se desmayó. A mí que esa maraca se las desmayó y agarró billetera. No, weona, era una mujer bonsai de este porte. Ah, la plantaron. Pero es que entonces hay que decir a la gente que si tu tamaño es muy chico, ven con reflectante alguna weona. No, weona, que venga con saco. Que vengan de flor. Con saco para que pueda.
subirla, Julia. Oye, ya va a terminar esta cosa porque fue terrible lo que pasó y estoy, pero hoy necesito tomar, estoy, pero... ¡Uy, me da, pero uy, pero qué vaso! La Connie no hacía eso. Porque la Connie no tenía dientes para hacerlo. Pero es en la garganta. Porque... ¡Ay, quería hacer una tierra de chancho! Es más, te voy a culiar haciendo una ola. Es más... Mira, mira, mira. Ay, tenés tu pinche asqueroso. Ay, no puedo, la verdad es que estoy muy derrota. No, porque si tiráis un chacho, tiráis pendejo, weón, voy a quedar toda negra. No, yo voy a andar tirando pendejo como vos. No, no, tirando pendejo, no, mi amor. Tú todos los días vienes con un pendejo imparente a la casa. Bueno, la que puede, puede nomás, ¿en la que no se casa con un gringo? Ay, ahora porque le mandaron flores y el hombre nunca volvió. Y las flores, ella no leyó, pero yo tengo tu flor y en los pétalos decía, te odio, huevo culiao, nunca más voy a volver. Chúpala, anda al consultorio, jajaja. Mami, que nombre, se equivocó, de ahí te mandaba una corona, weona. Cambio, andando un poquito del tema, es un concurso, weona. Exacto, hay que hacer nosotros es un concurso, necesitamos... Pero espera, ya hacen que suba, yo quiero el aplauso de acá de Fausto, pues bueno, a la cuenta de tres, juntos otra vez dos aplausos. No merecemos, pues weona, si hay que hacerlo, weona, y por la prima que se me mayó y vos cállate, que estuvo las primas. Ok, vamos a entrevistar a la primera de... Vamos a ir por orden de aparición y apareció primero y de estatura. ¿Cuál es tu nombre? Hágase para acá, mijita. ¿Su nombre? Marjorie. Marjorie, ¿de qué parte Marjorie? Oye, Marjorie, ¿qué? ¡Chúpalo! Santiago Centro. ¿A qué se dedica, mi amor? Estudio. ¿Qué estudia? Ingeniería y Marketing. ¡Ay! Estas son las maracas que van a andar pegando los precios más bajos por el líder. Son esas que tienen las letras bien bonitas y ponen aceite Belmont. ¡Venga! 9.90 con los plumones, de esas, así de gruesos. 9. ¡Mira, ven, amiga! ¡Mira, con el conjunto! Pero con retención de líquido. Oiga, mi amor, marketing, ¿y trabaja en algo? No. No, solamente estudia. Solo estudia. ¿Tiene pololo? Sí. ¿Y su familia de dónde? De Perú. ¡Ah! ¡Mira una paloma! ¡Usted es de Perú! ¡Me ha engañado la chica! Ok, limítate. Oye, pero no tiene pinta peruana, como yo no tengo pinta alemana, ordinaria. Que no seas ordinaria. Oye, no, pero me gusta. Oye, pero estupenda. ¿Y tú eres nacida acá en Chile o eres peruana? Soy peruana. ¡Es peruana la chica, mira! Oye, pasa. Pero estupenda, no tenés cara de boliviana. No. ¡Ah! ¡Es de Perú! ¿Es la misma weá? No, es lo mismo. ¿Son la misma weá, chica y negra? Mentira, ¿sí? Mentira. Ay, no, dime algo. ¿Conocí a un peruano tu mando? ¡No! Sí, el pollo. Un poi es una pollada. Oiga, mi vida, no, oye, está bien, mi vida. No le hagas caso a este travesti culiao. ¡Yo te defiendo, chica! ¡Cállate, desgraciado! Oh, ah. Oye, mi vida, no, bienvenida a Chile. ¿Hace cuánto tiempo que estás en Chile? Hace más de 13 años, la chica. Ay, que obvio. Chilena, la han mandado, la desgraciada de la madre, la han mandado muy chica a Chile. ¿Y por qué se vino? ¿Se vino con la familia o se vino solita? Mi papá se vino. Oh, ¿y qué le hacen sus papás? Uy. ¿Qué le hacen sus papás? ¿Quiere la tetita? Como Wendy Zulki. Oye, ¿y qué hacen los papis? Tienen una fábrica de maceteros. ¿Tienen una fábrica de maceteros? No. La de la todo el día así. Trabaja con la tierra. Está todo el día así, como... ¡Oh, ma! No, pero el peruano así... ¡Malo! ¡My Golly! Me gusta. Oye, no, oye que... igual, yo creo que le debe meter el pico con un poco de greña en la zorra a la vieja. Sí, yo sí, creo. ¿Son de plástico? ¡Ah, son de plástico! Entonces, son chilenos. ¡Ay, ya, mi amorcito! ¡Qué bueno! Que está estudiando acá en Chile, que le dé una oportunidad. Y... la Randy se fue a operar a Lima, buena. El maricón llegó pasado la pava, no va a caer al ridículo. Oye, le quedó la nariz estupenda a la Randy. Quedó bien y ahora se cree mujer. Tú siempre y toda tu vida vas a ser un payaso.
payaso! ¿Y usted? ¿Usted bien? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres palabrearme? No. ¿No? ¿No? ¿O no te metas y yo te mando de vuelta cagando? Ya, venga. Okay, la... chica, muy bien. Uy, este sí es One Direction. Uy, One Direction. Anda, arte la raja, pero chiquitito. Oye, ¿cuál es su nombre? Saca la taquilla de acá. Sergio, ¿de dónde es Sergio? Fuerte alto. No. Esta es de fuerte alto. No, tú tienes que ser más cuica, tú tienes que decir, ¿a dónde es? De alto puente. Sí, no, maestro. De alto puente. De alto puente. Oye, ¿a qué te dedicas? Estoy sacando tercero y cuarto. Oh. ¡Ah! Pero por favor, chica, ¿pero cómo? Oye, pero no me den la espalda, po, si yo no soy activa. Oye, pero ¿por qué sacando tercero y cuarto? ¿Cuántos años tiene? 19. Oh, aléjate la botota. Ah. ¿Tiene bololo? Sí. Aléjate de la relación. Sí. Todo el tiempo lo mismo. Por lo menos yo estoy soltera. Oye, si yo no estoy rompiendo relaciones, ya me encasé de infectar. Oye, mi vida, ¿y qué piensas estudiar? ¿Alguna weá en el futuro? Técnico en enfermería quirúrgica. Técnico en enfermería, está la maricona y ya debe tener los suecos puestos, así como... ¡Ay, mira, me estoy pelo! Oye, mira, no, los suecos van a andar así como... Oye, ¿dónde está la enfermera? La natilla, la hacía la maricona en, en un espejo, así como... ¡Ya, mi vida! ¿Con quién vino? Con unos amigos. ¡Trajo un chupete! Como cachureo, ¿te acuerdas? ¡Qué antigua yo! ¡Qué antigua! Ok. ¡Ruede para acá, venga! ¡Oye! Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Y me decía Juan Alberto, que daba negra. ¡Hacete para adelante, mierda! ¡No la tiré para allá, que puede robar! ¡No! A mí dice, hágase para adelante, mi amor, no, de verdad. Hasta ahí okay, no. Ahí sí. Ah, que le huela mucho el pelo. Uy, sí. Porque tenía el pelo largo entonces, pues fue ahora. Vamos, todo el rato con esa weá, pero cárate la mirada. Quédate ahí, pon el frente el freno de mano. Estúpida. Ok, ya. ¿Cuál es tu nombre? Aileen. Aileen. ¿De dónde es Aileen? ¡Pobre! Sola, weona. Pudahuel no es pobre, weona. No es pobre. Es escaso recurso. No, es tan pobre, tienen harto para comer. ¡Esa comuna! ¡Esa mira comuna! La cara, tiene mucho para comer. No me dejan los rollos a mi concho tu madre. Hay que hablar que Pudahuel y Maipú viven de puros bonos, weona. La gente vive de los bonos, más encima que ahora andan todos acá con la devolución de impuestos, las feas culiadas. Sí, andan con la devolución de... A mí me llegaron 10 lucas. No, me llegó Luca. Me llegó Luca, me cobra 9.90 el cheque, me lo descontaron, me quedaron 10 pesos, salí, le pasé 10 pesos al hombre que cuida el auto y me fui sin nada. Oye, cuéntame una cosa, ¿qué es lo que haces por la vida? Nada. ¡Come, po, por último! Oye, si esta weá para mí que no está de grado. Adelante, ¿por qué van pa' allá? ¡Vaya a llegar a TVN, fea culiá! ¡Ahí! ¡Ahí! No haces nada, no estudias, trabajas, ninguna weá. No. ¿Cómo comís tanto? Oye, no. Y no, no he pensado en Zumba, weona. Toma, su mamá la mantiene. Amor, eres lesbiana. ¿Y si tu mamá te mantiene? Oye, mi le digo, eres lesbiana y me dice, pipi. Se parece a la cabra esa que le dicen, oye, ¿vos te comí una olla? No, mentira. Meme, mira, ponte aquí. ¡Huevona! No, vamos a hacer un meme contigo. Es como el gordito de app. Ya le había dicho que antiguo está ocho. Ven, vamos a hacer un meme contigo. Quédate ahí. Dice, así siento un perrito. No, mira, hay que mirarla. Hay que mirarla. Y dice así. Le tienen que poner, cuando tengo hambre me como una olla. Mira para allá. Muy bien, está hecho el meme. Para que le llegue tu mamá, sea Julián. ¿Qué edad tienes, mi amor? 21. 21 años, imagínese a los 30, esta cabra. Y de cintura. No, mentira, no, mi amor. Cuéntame una cosa, ¿piensas estudiar, hacer algo? Gracias. Hacete para adelante, para atrás de las tetas, fea culiada. Ya, ¿cuál es el concurso? El concurso tienen que bailar cada uno, porque hoy día es la temática de baile. Es baile. Así que el mejor lo haga va a pasar al siguiente concurso. Tienen que pasar dos, así que una se va eliminada. Ok, chica.
Vamos. Ok. Señor DJ. Vamos entonces. Señor DJ, desde ahora... ¡Ya! ¡Pulate! Otra vez, mamita.
show acá. Tenés que muestra las tetas. Alguna clase que tengáis, pues, perra culiada. Oye, está pareciendo. Tírale un bellón, alguna guapa con su lady caca. No, tú tírale. Tengo un tractor amarillo. Ok, ahora estamos en la última oportunidad, porque no, con su mano al señor no resultó nada. No tenéis, no, vos no queréis nada con el ejercicio. Ok, ya, ahora sí, Oscarito. Desde ahora, ya. ¡Otra botés! ¡Ah, qué duro! Pero tírale otra botés. ¡Otra botés! ¡Que la cámara no quiere bailar ayer! Tírale a rodar y a... No, mentira. ¿Qué mantana que no? Oye, me gusta, mira. Y así bailando y gozando. Como Dios. Por favor, solo bailando contigo atrás. Ya voy. Soy día triste y borracho. Ya está la cámara. Vaya, sea que tú ya no me quieres. Chica, chica, presumida. Trato de olvidarte y no quiero. No, para la gente. A esta mujer le venimos. Te veníamos por el vestido brillante y con la de bola disco. Bueno, hay que aprovechar el momento que estoy acá para hacer un rico espectáculo. No lo hice. Háganse para acá, mi vida. Los tres. Mi vida. Ven tú, así, acércate a nosotros. Acércate a los chilenos, bien. Somos todos hermanos, chicas. Ya. Ok, un aplauso para la número uno. Muy bien, ya tenemos la primera. ¿Qué pasa a la segundo juego? Un aplauso para la fuerte número dos. Y un aplauso para la tres. Maraca, ok. Pásame un... por ahí abajo había una leche Nex. Chula, la pulida. Venga, mi amor. Tomé. Tenía el pico. Es de 95, así que no te va a hacer mal. Toma, ahí tenés pico chileno. Toma. Tome, mi amor. Ya, mi idea, venga para acá. Oye, no, un saludo para todos los hermanos peruanos que ya. Nos vamos a ir a operar allá, bueno, acabas que me dejen la nariz con chetumar en la cabeza, la mía. ¡Ok! ¡Ok! ¡Que se tome la entrada desde ahora! María, si yo ya te pagué. Pero, mi amor, venga, señor, usted no me ha pagado, señorita. No, no. Pues si ya te pagué, ordinaria, ¿cuánto eran? ¿35 mil pesos? ¿Quieren? Okay, ya, mi vida, ustedes dos, la fuerte y la fuerte, pasa para allá. Pasa para allá. ¿Y tú? Usted, no, pasa no, para allá. Pasa, pero pasa, adelante. Ella. Está haciendo taco acá. ¿A quién quiere mandar un saludo, mi vida? Al Francisco y la Valeria que están allá mirando. Sus mejores amigos, sí, tus mejores amigos te mandaron para acá para arriba. Súper amigo. ¿Viniste sola? No, ¿dónde? ¿Dónde viniste con todos tus compañeros? Mírate, te vino con toda la pandilla. Yo te veo bien acompañada. Ok. ¿Cuál es tu nombre, mía? Aileen. Aileen, que se vaya la con. ¡De su madre! Vaya, mi vida, no se vaya a tirar. Bueno, ay, no importa si se tira rebota. No seas mala. No, por eso no censuran después, porque hacemos bullying. Ella se va a oye, chiquillos, hace mucho calor, el show está espectacular en este programa dedicado a totalmente el baile. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una gran invitada. Una bailarina de lujo. Una bailarina de lujo con un bailarín estupendo, heterosexual. Ella, no, ella es hombre, parece mujer, pero baila maravilloso. Bueno, abre las piernas, jamás se le salió un coco. Estupenda. Ella está todos los domingos acá en el... Exacto, en la para que también la vengan a ver. Ella estupenda. Baila salsa de una manera. Yo hoy día quise hacer salsa, pero se me pegó, bueno, la carne molía. No pude. Así que la presentamos acá en el juego a la botota. Para mí un orgullo que esté acá porque nos muestra un baile estupendo. Es de salsa. ¿Qué es lo que es? Mambo 2. Ok, toma. Dos. Mambo number 5. Mambo number... No, dos, weón. Mambo number 2. Mambo 2. Y
y se presenta acá en el juego La Botota, la estupenda Sabrina O'Donnell. Sabemos que costó demasiado la Sabrina, sabemos que la cabra trabaja de día de garzona y cuesta un poco ensayar y todas esas cosas, pero lo hace estupendo, ojalá que le vaya regio. Y, ¿cómo se llama? Emilio. Emilio, muchas gracias, nos vamos a quedar un ratito con la Sabrina. Sí, por supuesto. Y el Emilio, que se vaya a la con. ¡Que su madre! Gracias, mi amor. Te pidas la doña al fondo. Ella es un mueble acá, ahí. Ahí sí. Bueno, ella es su bailarina, muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hola, ¡ay, qué rico este calor de la gente! Mira, yo veo un mar de gente, concha tu madre, me tiene que tirarme, weón. No le voy a decir alguna weón, estas dos rotas ordinarias fueron pareja y yo tengo un video. Por favor, señor DJ, ¿me lo puede tirar? Pues no, tira. No me gusta que me lo pongan, ahí está. ¿Qué cosa me va a dar el gusto? No, yo tengo que ser semifinal de la madre de la tierra. Yo me tengo que ser maldita coja.
Y, miren esta otra. Ay, pero ¿cómo? Espérate, porque me rajé el arma. Mira. Y hola, muy buenos días. Estamos acá en Utilísima y les vamos a enseñar cómo lavarse el culo temprano. Son exactamente 20 para las 7 de la mañana y yo sé que tú te quieres ir a trabajar a Puente Alto. Lo que vamos a enseñar, Lidia, mi amor, se llama agua de culo. Agua de culo. ¡Qué leche! Ah, no, yo no quiero leche. Se llama con eso. Lo que vamos a hacer, tú te vas a lavar el culo. Bueno, quédate ahí. Mira, esto todo está auspiciado por Clorinda. Mira. ¡Ay, Dios! Ahí está. Ya ahora lavémosle la boca a la botón. No. Botota, lávate la boca. No. Lo que yo voy a hacer ahora. No. Toma, si es bandida, vea. Todo por 8,000 pesos. Ya, okay. No, pero esto, cállate. Esto es bueno. Es bueno. Porque le dije, es bueno, bueno. Exacto. ¿Tú? Toma, botota. Un gran cambre. Ahora de vuelta. ¿Qué? De vuelta. Eso para irse fresquito en la mañana. Claro. Hay un tiro maravilloso. Eso. Todos lo pueden encontrar pagando el agua, obviamente, en sus casas. Porque somos las hermanas sin pudor, hermanas Cicatricure y las hermanas Pichauer. Simplemente nosotros somos un accidente clínico. Claro. ¿Eso quería mostrar? Oh, ahora te das cuenta por qué le gustan las transformistas. A mí la botota, por supuesto. Oye, mira que la tuve con copete. No, pero hazte los copetes y di el día el completo. Novita. No. Sí. Eres como Novita del Gato Cósmico. ¡Igual a Novita! Toma, yo pensé que se parecía a Chinchán. ¡Manaca! Te juro que yo no veo ese tipo de mono. Oye, no tenéis. Oye, pero espérate. ¡Ay, no me entra! ¿Te lo comí atravesado, Colia? Música de completo, por favor. Es el Lupita, el dance. La mía está cocina, ¿eh? ¡Pide otro! ¡Pide otro! Esos son como los completos que te comí en Baquedano, weona. La vieja abuela, que pobre, se está comiendo los completos así. ¡Pide otro, tío! ¿La rescataste tú? Yo la rescaté. ¿O eres una heroína? Sí, soy la Wonder Woman. Por algo soy para el copete desde ahora, ¡ya! ¡Búscale, búscale,
Oye, antes de hacer el otro concurso, nosotros tenemos una amiga hace mucho tiempo, más tiempo de lo debido, ya que es una concha su madre, pero igual está con nosotros. Hoy día es el cumpleaños, la Catico, chiquillo. Sí, ¿Cómo se puede entrar en el público? ¿Está sí, en el público? Ahí está, y la queremos invitar Katy, porque le tenemos una sorpresa a la Katy. Catico, venga para acá, Katy. Y no te tenemos una sorpresa. Tu pareja. ¿Te caga? No, tu pareja te quiso hacer una sorpresita aquí junto a nosotras. Sabemos que tú querías ir a Windsor, pero te trajimos a otro zoológico. Me pegaste una teta, tonta, me va a dar más titi. Todo el público, por favor, acompaña a cantar el cumpleaños. Exacto. A esta gran artista, por supuesto, que está en este escenario. Doble oficial, por supuesto, de Britney Spears. Así que a la cuenta de 1, 2, 3, todos cantando. 1, 2, 3, cumpleaños. Espérate. Pide los tres deseos de los tamaños de pico que tú quieres tener. Que es el tamaño SL. Oye, además te mandaron una... No, tampoco. Oye, feliz cumpleaños. Pide tres deseos, mierda. Apúrate que está botando la esperma. Quiero parecerme a la Disney. Oye, pero hay que... Ojo con la torta, que pobre, weón. Es como una tartaleta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le pidió? Muy bien. A la cuenta de que sople, 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Sople! ¡Oh! ¡Veamos, mongólicos! ¡Tírale un pedo! ¡Oh! ¡Un aplauso! ¡Ahora que subo el pololo! Debería haberle tirado un pedo vaginal así. ¡Oh! ¡Qué lindo habría sido! ¡Oh! ¡El! ¡Oh! ¡Culéatela aquí arriba! ¡Culéatela! ¡El! ¡Oh! Pero esta llora porque está sola. No, de nuevo, 1, 2, 3. Ridícula. Oye, no, pero espérate, algunas palabras que tenga él para mira, ti. Mira, qué ordinario el pololo, le puso la con la malla, weón, mira, qué ordinario. Viene con condón. Es como un condón. Oye, ¿qué le voy a decir a la Katy? Te dimos esta tribuna para que tú le puedas expresar todo lo que la ama esta mongólica y que le regalaste flores y una torta maravillosa y toda su familia está abajo, familia por lo demás, que tu abuela es una vieja ridícula, tu madre es una vieja puta y tu papá un viejo ridículo, tu hermano que la llante. Bueno, por supuesto, como gran hombre y caballero de rodillas. Ahora chúpale churro. No, y ahora, ¿y a qué habla el Javilito que habla? Bueno, más que nada, te amo, tengo la suerte de todos los días decirte que te amo y me gusta a ti. Son 5 años de cumpleaños juntos y te amo mucho. ¡Oh! ¡Y yo estoy sola! ¡Que muera el amor! ¡El amor es falso! ¡Ay, te ama! ¿Te ama? Ahora no te va a mandar mucho, po, maldita zarrapastrosa. Oye, anda a hacerle un Britney Pilt. Weona, así. ¡Ay, mira, te la dieron anticipar! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Ay, y el Jonathan! ¡Ay, el Jonathan! ¡Ah, pero a mí me gusta Rosano! ¡Y la dejamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ay, mira, voy a entregar hoy día mi flor!
Se me acaba de caer un pétalo. Buscando mi príncipe que me haga tirar a zorra. Oye, hay que recordar que Katy va a estar con nosotras para los 200 capítulos. A los 200 capítulos tú vas a estar con nosotros, lo vamos a celebrar arriba de mi vida, lo vamos a hacer en la calle, ya en la pirámide. ¿Ah? Tiene que hacer Britney en la calle. No, weona, vamos a hacerlo. Katy, ¿alguna palabra al público? El 19 de julio, así que para que vayan todos. Katy, ¿alguna palabrita al público? Sí, buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? Pésima está. No, bueno, agradecer a mi novio, a mi familia, a mi amigo Miguel, a Roberto, que lo conozco hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya no visita a Roberto. Colega bailarín, felicitarte también a ti, hemos compartido escenario en Divino. Y bueno, sigan pasándola bien. Oye, mira, yo parezco la mamá de la Katy. Soy como tú, la que era la Katy. Vos eres como la Titi tonta, weona. Katy, gracias por la flor. Un besito ahí. Cuidado que tiene el pe. Ahí, ahí. Y ahí, un besito también a la chica que baila. Baila súper bien, oye. Un beso atlético. Gracias. Y que la Katy, con el cumpleaños, se vaya a la con. ¡Ey, si ya vengan al tiro! Vengan al tiro la persona de música, señor, por favor, señor DJ. ¿Cuál es el concurso, Fernanda? Tienen que, los dos huevos, uno por uno con ese cartón, tienen que soplarlo hasta que llegue a la fecha ahí y tienen que estar dentro del cuadrado. Un huevo por cada tiempo y tienen un minuto para poner los dos huevos ahí. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Usted entendió? ¿Entendió? Sí. Bueno, y ahora, ¡ya! 3, 2, 1, ¡ahora! Oye, esta pasiva está con un cartón. Dale. Prueba con... ¡Ah, lo pegaste, buena! Prueba con este. ¡Duele! Hazlo con... 35 segundos. ¡Hazlo con un cerro de Valparaíso! ¡Ahora! 30 segundos. ¡Avanza, weona! ¡Ahí! ¡Se está moviendo el aire! Por lo menos mete uno. Dale, amiga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Avanzó! Estás eliminada. ¡Ay, qué pesada! ¡Ya! ¡Eso así! ¡Eso! ¡Voy de cerca! ¡Aletea como paloma! ¡Aletea como paloma! ¡Vamos, vamos! Le quitamos las 80 millas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora está súper bien, hija de puta! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Te queda poquito! ¡Te queda! ¡Otro! 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 ¡Cuidado que hay uno roto! ¡Te quedan 30 segundos! ¡Dale, dale! ¡Pero ya ganó, po! ¡Si lo hizo nada, cierto! ¡Eso! ¡Pero que termina el concurso! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Haz cuenta que vas a ganar un poco de más para Bolivia! Amiga, te ganaste un huevo. Qué triste. Ok. Venga para acá, mi amor. Venga, chica. Porque se puede participante también. Oye, sí. Porque igual le vamos a dar un copetito a cada uno. Obviamente. ¿Se puede tomar un copete? Venga. Okay. Para ganadora. Para ganadora. Venga para acá, mi chica. Tome mi vida. Mi chica. Ay, weona, si no te vaya a volver chilena por tomarte 8, dale nomás. No, sí, no se lo puede. Sí. Aquí, amiga, se lo quiere regalar. ¿Quién se lo quiere regalar? ¿A la Lara? No, posible. No. No, ¿a quién? ¡A la Dena! ¡A la Dena! ¡Ya! ¡Que se lo regale porque no puede tomar mucho! ¡Ya tiene que tomar al tiro la Dena! Sí. ¡Ya, Dena! ¡Ya, Dena! ¡Se lo toma desde ahora! ¡Ya! ¡Ya, Dena! ¡Tómatelo! ¡Por el metro! ¡Por el metro! ¡Tómatelo! ¿Por qué no te va a quedar el pito? Ok,
gente que perdió también. Estamos dejando alcoholizar a la gente del público. Tómate el trago rapidito desde ahora, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos, vamos, vamos. Listo. Ok, mi vida. Espérate. Lamentablemente tú perdiste. ¿Tiene algo, que pedir al razón? ¿Tiene que mandar algún saludo a alguien, mi amor? Sí, a mis compañeros del sello de Puente Alto y a mis compañeros de cheerleader. ¡Ah, de cheerleader! ¡De cheerleader! Y a mis amigos que están ahí en el público. ¡Ay, muy bien! Muchas gracias, mamá, por participar y que se vaya la con. ¡Lárgate de acá! Esta debe soñar con ser flyer, la culia, que la tiren para arriba. ¡Ven para acá, chica! Mira, Sabrina, ayúdanos con los premios para la chica. Sí, por favor. Ahí está. Primero tenemos el de acá. Tenemos Hairline. Hairline. Música Hairline, primero, por favor. Entregamos Hairline. Hairline. Ok. Hairline. Te voy a dar al tiro. Dice Termomiel, shampoo compuesto por miel, queratina natural. Dice cloro para proteger e hidratar la punta, cabello. Moco de burro, de caballo y de llama. Peruano. Llama peruano. Ah, muy bien. Modo de uso. Aplicar en la vagina 3 dosis de la bomba dosificada y que te metan el pico. Cuando la zorra ya empieza a tirar un poco de espuma es porque tiene rabia. Y ahí tú tienes ya la zorra lavada con un producto regio de miel. Regio, Dermomiel. Shampoo sin sal. Así que si estás a dieta, cómetelo, hueona, porque no tiene sal. Regio, ahí está. Ahí está su premio Hairline. Por el aplauso para Hairline, chicos, que el día de hoy le regaló. Por supuesto, el segundo premio. Dice... Primero, la música. Música feliz. Al medio, Por supuesto, aquí dice masaje. No, pero tú tienes que versátil. No, tú tienes que decir. Oh, sí. Este masajeador prostático es toda una experiencia diseñado para brindar uno de los mejores masajes prostáticos que puedes conocer. También se utiliza en de variadas maneras. Uno, puedes utilizarlo como masajeador propiamente tal. Dos, llevarlo por largo periodo de tiempo. ¿Qué? Te lo metí en el hoyo, podía andar haciendo toda la wea en tu casa. ¿Cómo nada? Y regio, como nada. Esta wea es como para colgar la toalla, weona. Y si te agarras, y si te agachas y como más así como, oye, ¿y esta puerta? Mira, así como una cosita para abrirlo, también te sirve, weona, para engancharte en las micros. Regio, llévalo por largos periodos de tiempo. No se nota bajo tu ropa. ¡Claro, pues, weona, te lo metí en el hoyo! Es más, yo ando trayendo uno aquí de esta llena de mierda, pero lo voy a mostrar. Oye, no, ya ando trayendo un ulero. ¡Un ulero! Dice, esto es fabricado en Estados Unidos, por ende, weona, vaya a hablar en inglés cuando te metas esta wea, weona. Regio, mira, esto lo puedes usar vaginalmente, pero es muy chiquitito por tus ojos. Yo te recomiendo para que puedas tener placer, métetelo en el ano mejor. Sí, pues si es para el ano, pues, weona. Ah, es para el dilatador. Es un dilatador, weona. Es un dilatador anal. Entonces, ¿tienes pareja tú? Sí, sí, sí tiene pareja. ¿Te la has metido por chico? ¿Sí? Mira la maraca, ¿viste por un poco de más? ¿La tiene grande o chica tu pareja? ¿Viste por un poco de más? Yo creo que la tiene chica porque es peruano. No, bueno, le metió el pico y no, yo le digo, ya, vamos a meterte el pico por un par de millas. Ven, pues, ven, pues, ven, pues. Y le metió el pico por 2 kilómetros. Ya, oye, ahí está. Voy a traer la bolsita, otra bolsita de feliz. Ah, mete todo junto ahí. Que meta todo junto. Ok, ¿quiere mandar un saludo, mi vida? Venga. Sí. A la Lara, nosotros están acompañándola, a la Stephanie, que es mi compañera de la U, y a la Ángel. La Stephanie soy yo, porque somos, estudiamos lo mismo en la universidad. Oye, mi amor, muchas gracias por participar. Sabes que esto es un humorado, nosotros queremos mucho a los peruanos. Sí. Es más, yo tengo a 2 empleadas peruanas maravillosas. Así les pago bastante bien, 70 lucas anuales. Oye, ¿tu pareja no se rasca la boca? ¿Por qué? Porque antes le he de chupar el choro, con lo picante le he picado. ¡Ay!
Manucor, que eres mala. Por favor. Oye, mi amorcito, despídase acá, Roberto, denle un beso. Tiene teta, pero sigue siendo hombre. Oye, un beso para mí. José. Linda, preciosa. Déjame el número después para que me vayas a aspirar. ¿Ya? Oye. ¡Que se vaya la con! Oíste, que bien estupenda la mujer, no tenía cara peruana. No, pero sé que si no hubiera dicho, huevona, no pasa piola. Pasa piola. Sí. Como vos, viste, pasa piola. Oye, esperando que le hayan pasado estupendo hoy día, chiquillo, con un espectáculo maravilloso de Sabrina Bonel. Recuerden todos los miércoles, gracias, hasta las 12 de la noche, y luego se nos viene la mega fiesta el 19 de julio en Blondie para toda la gente menor de edad, familia, la abuelita Mimi, todos. A partir de las 5:30 de la tarde, en Blondie, los 200 capítulos de Juego a la Botota, maravilloso, una mega fiesta estupenda para todo el mundo. Menores de edad, guaguas, abuelos, todos tienen que estar ahí. Con grandes artistas invitados, Adriana Barrieto, Batara Javier Amena, van a ver mucho. Por supuesto, también dejarlo a todos invitados a ustedes para el día domingo de este reality, que ya se acerca la gran final, chicos. Queda la Cassandra. La Cassandra, tú. La Sofía Flúor. La Sofía Flúor, la Morín, yo. Tú y Dema. Sí, somos 5 participantes que estamos ya bordeando la final para el gran premio mayor que regala aquí Amigas y Rivales, por supuesto. Hay que despedirle a ella, una gran bailarina, una gran compañera. Estupenda. También trabaja en Club Divino Santiago. Club Divino. Y también en Viña del Mar. Unos grandes espectáculos que montas también. ¿A dónde? En el Segnón de Mapocho. Ahí van entonces esta gente de más abajo del Mapocho, así que no cacha. Hay que despedirle ahí a gran transformista, una gran compañera estupenda en el baile. Su nombre, Sabrina O'Donnell. Muchas gracias, chicos, por su aplauso. También hay que despedirle ahí una gran coanimadora. Recuerden que para la próxima semana ya vuelve Randy Drag con su ¡Ojojojola! Y toda su imbecilidad como payaso ridículo. Hay que despedirle a ella, maravillosa transformista también. También la vemos en Club Divino Viña del Mar, porque en Santiago todavía no la quieren, ya que la cabra no, todavía no se merece venir acá a Santiago, pero está en Viña, que lo hace estupendo. Fuerte el aplauso para la estupenda Fernanda Brown. Y por supuesto también presentar a la reina y la guinda de la torta, la que se ha convertido en estos momentos mi pareja. Y por supuesto, amada y querida por todos ustedes, que sea fuerte el aplauso y la ovación para la dueña y ama de casa de este gran programa, como es el juego de la botota, Estefany Walls, la botota. Que esos aplausos se transformen en reproducciones para este programa de mierda y lo puedan disfrutar todos los domingos a partir de las 9 de la noche, si es que YouTube no me caga alguna weá y lo bloquean y lo tenemos que subir el día lunes. Así que muchas gracias a todos ustedes, un besito para toda la familia de la Katy Cole que lo vino a ver. Feliz cumpleaños, más lindo. Feliz cumpleaños, Katy. Estupendo, feliz cumpleaños, Katita. Un aplauso, un saludo a mí que está por ahí. A todos los chicos que me vienen a ver. A mi novio. A tu. ¡Ah! Yo a todos. También quiero mandar un saludo a mi novio. ¡Ah, tu novio! Sí, por supuesto. ¡Eres la única sola! ¡Eres la única sola! Yo le mando un saludo a todos los milagros de Colina 2. Gracias, chiquillos. Y nos vamos a la con. ¡Chao, chao! Este año, que la pase estupendo. Que el Javi se meta al pene bailando Britney Spears. Happy birthday to you. La verdad es que a mí también me tienen sorpresa. Ay, ustedes dos le han dado sorpresa. Bueno, pero yo creo que vamos a hacer una tritón de todos los hombres. Nadie quiere ir. Pues Sabrina, ven, po. Sí, pues tú también estuviste para ir a la invitada de hoy día. Hoy bailó estupendo la coche. ¿Cómo pasaste el día? Sí, súper bien. Para mí una experiencia linda haber trabajado en el juego de la botota. Lo habíamos postergado desde mucho tiempo. Hasta que se dio la ocasión. Yo creo que era ya muy bueno presentar un espectáculo. Sí, de calidad. Esa calidad para un programa de calidad, así que muchas gracias por la invitación. Sí, ya, bueno, no, la botota es muy popular en este, claro, en este programa y todas las cosas. Lo bueno que sabe, entonces. Oye, lo bueno es que están mostrando ahora buenos espectáculos de calidad divino, porque los que habían como que. ¡Ay, mi amor! No. ¡Mi amor! Sí, así que yo creo que no es para mí. Va a ser estupendo. No, y pendiente, vaya a la cara. ¿Y tú quién eres? ¿23? Oye, ¿cuánto cumple? 23. ¿Cuánto le cumplí? ¿Katy? La guilla era 23 tenía de pelo. No, yo le cae. No, pero tú, pero está a los 27. ¡27! ¡Chúcale! ¡Ay, sí! Sí, así yo, chúcale. Oye, chiquillo, nos despedimos acá desde el camarín de Fausto y Coté, invitándolos todos los miércoles acá en Fausto y Coté. ¡Muchas gracias! Con grandes sorpresas también junto a Fernanda Brown y luego Randy Drag. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Y nos vamos a...